Amigas de Con Aroma de Mujer, me he venido a camino de Oriente porque me he dado cuenta que la famosa diseñadora de moda y también consultora de imagen, Norma Gómez, se encuentra aquí en el país. Y en esta ocasión yo le quiero preguntar a Normita, ¿qué puedo usar para ir al trabajo? Quiero atuendos que me ayuden a ser femenina, que me ayuden a ser recatada y al mismo tiempo juvenil y alegre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Norma, un placer, Mario. Yo me vine para acá a Pontevecchio porque yo me di cuenta que Normita estaba por acá, ¿verdad? Y que va a estar trabajando con ustedes, Mari. Correcto. Muy pronto vamos a tener la línea de diseño de Norma aquí en Pontevecchio, así es que estamos contentísimos con eso. Norma, a ver, vos sos diseñadora de moda y también de imagen. Y eso es muy importante, tener saber lo que uno va a usar y que le queda bien, ¿verdad? Claro, claro, es fundamental, sobre todo en el trabajo. Vos como presentadora es fundamental. Me imagino que te invitan a un montón de eventos y a veces salís del trabajo como presentadora y vas a algún evento y necesitas piezas que pueden ser de noche y para el trabajo. Aquí venís al lugar indicadísimo. A ver, yo me vine bien mañanera porque también me di cuenta que usted, Mari, es también diseñadora de imagen, ¿verdad? Como Norma, y también maquillista. Correcto, así es. Entonces también te podemos ayudar a dar algunos tips a vos y que le sirvan también a tus televidentes de cómo podés hacer para utilizar un maquillaje que fácilmente lo podamos transportar de día a de noche. Eso es sensacional, yo ya no quiero esperar más. Perfecto, vamos a trabajar. Siempre es buenísimo jugar con los accesorios, gente. Bueno, jugar con los accesorios y con el maquillaje que lo puedes usar de día y de noche. Vamos a trabajar, pues ya. Perfecto, adiós, nos vamos. Nos vamos, pues. Venga. Bueno, Darla, estamos aquí. Vamos a montar los looks ahorita, mano a la obra. Vamos a hacer una fusión entre Pontevecchio y Niní, que es súper interesante porque cuando miramos el armario de nosotras las mujeres, ¿verdad? No tenemos una sola marca, ¿verdad? Siempre tenemos tantas marcas y es bueno saber escoger piezas básicas, ¿verdad? Vamos a comenzar ahorita por ahí, vamos a trabajar con el maquillaje, vamos a trabajar con los accesorios. Quédense ahí, ya lo van a ver ahorita, Arlen, lista, bella, maravillosa y Niní de Pontevecchio. Bien, y ya elegimos el atuendo. En esta ocasión, Mario Lacayo de Pontevecchio también nos va a ayudar con el maquillaje, Mario. Arlen, pues sí, estamos hablando de cómo pasar de algo bien light de día que puedes utilizar para el trabajo y después lo vamos a enseñar a ustedes cómo lo podemos hacer de noche. El maquillaje que te acabo de hacer ahorita es básicamente algo que todas ustedes en sus casas pueden hacer en 10 minutos y con 5 cosas básicas, 5 artículos básicos de maquillaje. Puede ser un polvo o una base. Si sufren un poquito de rosácea o tienen manchas en la piel, ponen base para poder clarificar todas esas impurezas, y si no, como tu piel, que básicamente no necesitas nada, le pones un poquito de polvo y listo. Pusimos el blush y dimos un poquito de luz acá, y yo les recomiendo en los ojos algo solamente para iluminar un poquito. Entonces vamos a poner esta sombra, que es como de un color beige claro, y te da un poquito de luz, entonces eso ya va a iluminar un poquito tu rostro. Gente, estamos aquí con el look montado de día, ¿verdad? Entonces, escogí un look trabajando siempre con las tendencias de invierno, tomando en cuenta, a pesar de que el invierno de Nicaragua no es tanto de frío, pero sí están las lluvias bastante fuertes, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con los pies, ¿verdad? Que son unos botines negros perfectos para trabajar siempre. Me encanta trabajar en trabajo con zapatos cerrados, pero me parece súper más elegante y es más de acuerdo al trabajo, ¿verdad? La falda, una falda de Niní, de paletones.
rayada, perfecta, maravillosa para trabajar, con un largo apropiado para el trabajo, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta que nada de cosas chingas ni nada cortos para el trabajo, porque la verdad es que no, apropiado. Con una camisa de Ponte Vecchio blanca, como les decía anteriormente, acuerda Arlen, que el blanco es fundamental en cualquier armario, ¿verdad? Siempre toda mujer tiene que tener una camisa blanca que combina con todo y nunca pasa de moda. Ahorita estamos con el look de noche, ¿verdad? Siempre tomando los mismos recursos, solo cambiando algunas cosas. En este caso fue la camisa de encaje. Los detalles de encaje siempre son y oscura, ¿verdad? Negra, siempre apropiadísimo para la noche. Es sensual, es romántico y es súper glamuroso. Bueno, ahorita estamos aquí con el segundo look de trabajo, ¿verdad? Y este es un ejemplo vivo, ¿verdad? De que pueden ser sensuales, pueden ser coquetas sin llegar a ser vulgar, ¿verdad? En el trabajo. Y esta es una falda de Ponte Vecchio, ¿verdad? Una falda un poco más justa al cuerpo, con una faja, ¿verdad? Con un detalle dorado, ¿verdad? Porque la verdad es que yo creo que aunque estemos en el trabajo, no tenemos que llegar a ser, ¿sabes, Arlen? No tenemos que llegar a ser así el blazer, el clásico blazer, el pantalón, así totalmente de trabajo, así aquella rigidez y aquel look y estilo tradicional pueden llegar a ser un poco más sensuales y un poco más modernas, sobre todo. Bueno, continuamos aquí, ¿verdad? Montando looks para trabajo y de noche. Entonces, en esta ocasión estamos montando un look con un pantalón, ¿verdad? Que es el clásico pantalón perfecto para el día y para la noche. Un color rojo que está súper en alta ahorita. Y es un poco, no es aquel pantalón así pegadito, ya sabes. Un pantalona que además es perfecto para varios biotipos de cuerpo, para varios tipos de cuerpo, ¿verdad? Entonces, con un zapato cerrado, ¿verdad? Nuevamente hablando del zapato cerrado, perfecto para el trabajo y además ahorita está súper de moda para usarlo en la noche. Con un color piel y la clásica camisa blanca que habíamos montado el look anteriormente con vuelos, que es de Ponte Vecchio, el pantalón de Nini Fashion Style, perfecto. Continuamos entonces con el look. Acabamos de ver la camisa de Nini, ¿verdad? Con jaretas. Y esta misma camisa estamos montando un look de noche con una falda negra de encaje, ¿verdad? Miren qué linda encaje, ¿verdad? Como les decía anteriormente, que ya lo he repetido bastante, el encaje siempre es lindo. Y es perfecto para de noche con unos zapatos rojos para darle un quiebra al look Chanel de blanco con negro. Con una cartera roja de Ponte Vecchio, linda, maravillosa. Con un arete más grande, pesado, totalmente de noche, de brillo. Y el maquillaje de noche que Maribu le hizo, ¿verdad? Destacando un poco los labios en el maquillaje que ahorita en invierno está bastante de moda. Los colores más tierra. Bien, amigas de Con Aroma de Mujer, ya me dieron los tips sensacionales en cuanto a vestuario y maquillaje. Y aquí tengo a las hadas mágicas detrás de esto. Contame, Normita, tus conclusiones. Bueno, la moral de la historia básicamente es que con piezas básicas, gente, pueden armar unos looks maravillosos de día y de noche. La verdad es que no se necesita tanto recurso, es saber comprar. Eso es lo que yo siempre digo. A veces como mujeres gastamos tanto dinero y no encontramos nada en el armario. Nos ha pasado mil veces que tenemos tanta ropa y la verdad es que no tenemos las piezas fundamentales. Como viste, las blancas de Ponte Vecchio, faldas de Nini, una falda así que las puedes usar en varias ocasiones. Camisas también, blusas que las puedes usar en varias ocasiones. Yo creo que esa sería mi conclusión. Y siempre, como les dije antes, jueguen con las piezas, los accesorios. Los accesorios son fundamentales. Los accesorios pueden hacer la diferencia para tu look de noche y sobre todo el brillo, ¿verdad? Que es lo mismo que nos va a hablar Maribu con el maquillaje. El maquillaje es fundamental en todo vestuario y todos los días de la semana, mañana, tarde y noche, ¿verdad, Mari? Correcto, eso es lo que te termina de dar el sello en el look. Y ahorita, en el caso tuyo, lo que hicimos para pasarlo de día, de noche, fue algo súper fácil. Simple y sencillamente remarcamos un poquito más el ojo en la parte de abajo y le pintamos los labios en rojo, en el caso de ella, un rojo como vino para que vaya más con su tonalidad. Muchísimas gracias a ustedes, yo me estoy despidiendo y ya me voy con mi atuendo. ¡Ah! Nos vamos. Ya.
cup, pour me some more, so I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh, I wanna keep